Bueno, tendríamos varias opiniones al respecto. Por una parte, me parece que se han aprobado algunas reformas que son trascendentes, como lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, lo que tiene que ver con la reforma educativa, lo que tiene que ver con la reforma laboral, lo que tiene que ver con la reforma para garantizar derechos a las trabajadoras del hogar, el que avancemos en la prohibición del matrimonio infantil. Esto, entre otras reformas, me parece que han sido sustanciales, aunque de manera particular en la reforma educativa, una vez de conocer la revisión que hiciera el Senado a partir de sus facultades, me parece que eso nos da tiempo para reforzar, reforzar y confirmar propuestas que nos parecen que son sustanciales y que también podamos, si pudiera disipar cualquier duda que pudiera existir en relación a lo de las plazas, la entrega de plazas a las direcciones de los sindicatos y que luchemos porque no se pierda la rectoría del Estado, entre otras cosas. Eso me parecen unas reformas, pero también me parece que de lo que lamentamos que haya ocurrido en esta Cámara de Diputados es de que exista una mayoría que en muchas de las ocasiones, en las más, no escuche, no atienda. Me parece que ha sido un error que dejen que el legislador número uno de Morena sea el presidente de la República, que atiendan indicaciones. Me parece que ha sido en un error que de repente esta Cámara se pudiera convertir en una oficialía de partes y que dejemos de ser un contrapeso, que solo es lo que me parece que debe de ser el Congreso de la Unión y de manera particular la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, pues creo que nos quedan experiencias para poder seguir luchando porque seamos un poder autónomo en donde definamos las cosas a partir de lo que definimos y proponemos y reflexionamos y debatimos las y los legisladores. Y que podamos de alguna forma reivindicar el trabajo de todas las legisladoras y legisladores. ¿Cuáles son todavía, mirando hacia el futuro, las iniciativas o reformas que para el PRD son importantes, sea por Bueno, en un eventual periodo extraordinario o en lo que sigue? tendremos un periodo extraordinario, sin lugar a dudas, para sacar las leyes que tienen que ver con la Guardia Nacional, la propia ley de la Guardia Nacional, la del Registro Nacional de Detenciones, la que tiene que ver con el uso de la fuerza, que a partir de lo que definamos en el dictamen, pues ojalá y podamos avanzar ya en cuáles serán las leyes secundarias en el dictamen de educación. Tenemos que discutir el Plan Nacional de Desarrollo, que eso nos parece fundamental, por lo que sin lugar a dudas va a haber al menos, digo yo, dos periodos extraordinarios. Y por otra parte, me parece que debemos de llegar a un periodo, al siguiente periodo, en donde la agenda vaya más allá de la agenda de Morena, es decir, donde podamos avanzar en las propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Y de manera particular, el PRD va a seguir insistiendo en que podamos regularizar, legalizar la marihuana, que podamos decidir sobre los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, para eliminar cualquier tipo de violencia que tenga que ver contra las mujeres y las niñas, eso por una parte, pero también sin lugar a dudas tendremos que abordar temas que tengan que ver con la actualización, una gran reforma del propio Congreso de la Unión y lo que tenga que ver con la reforma del Estado y la reforma electoral. Me parece que esos son temas que vamos a tener muy presentes en el siguiente periodo. Muchas gracias.